El decimotercer principio, llamado el sexto sentido, es una herramienta única de comunicación con la inteligencia infinita. Esta comunicación ocurre de manera voluntaria, sin esfuerzo por parte del individuo. Este principio es la cúspide de la filosofía y solo puede ser comprendido y aplicado después de dominar los otros 12 principios. El sexto sentido se refiere a la imaginación creativa, una parte de la mente subconsciente que actúa como un aparato receptor. A través de esta facultad surgen ideas, planes y pensamientos en la mente, a veces conocidos como presentimientos, intuiciones o inspiraciones. Describir el sexto sentido resulta desafiante, ya que requiere una comprensión previa de los principios anteriores. La verdadera comprensión de esta facultad se logra a través de la meditación y del desarrollo mental interno. Es una experiencia que va más allá de las palabras y solo puede entenderse plenamente mediante la práctica y el conocimiento previo de los principios anteriores. Una vez que domine los principios de este libro, aceptará algo sorprendente. Con el sexto sentido, recibirá advertencias anticipadas de peligros y notificaciones adelantadas sobre oportunidades. Este sexto sentido actúa como un ángel guardián, que si se desarrolla y se aprovecha adecuadamente, le abrirá la puerta a la sabiduría en todo momento. Recuerda, una vez que domines estos principios, confía en tu sexto sentido. Este ángel guardián te advertirá de peligros y señalará oportunidades. Conéctate con el poder para abrir la puerta de la sabiduría en tu camino.